Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Hace 5 años, el 2 de marzo del año 2016, hombres armados entraron a la casa de la dirigente indígena Berta Cáceres en Honduras y la mataron. El crimen sacudió al mundo entero, porque Berta Cáceres era una referencia mundial en las luchas ambientalistas, feministas y anticapitalistas. Además de ser un pilar de la resistencia hondureña, particularmente desde el golpe de Estado en el año 2009. Desde entonces, la organización que fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, ha seguido su trabajo. Justo ahora que conmemoramos el aniversario de la siembra de Berta, se ha presentado una iniciativa de ley en el Senado de los Estados Unidos para suspender la ayuda en materia de seguridad al gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. Este marca un logro importante para el movimiento internacional de solidaridad y la resistencia a la corrupción y las violaciones de derechos humanos constantes en el país, porque la ley explícitamente reconoce las violaciones de derechos que suceden bajo este gobierno de Juan Orlando Hernández. Para platicar sobre estos temas, tenemos un panel de lujo. Tenemos con nosotros las voces de Laura Zúñiga Cáceres y Berta Zúñiga Cáceres, las hijas de Berta Cáceres, que ahora son dirigentes del movimiento desde Honduras. También tenemos con nosotros a Annie Bird y Lisa Beneklausen de los Estados Unidos, que han participado desde hace muchísimos años en el movimiento de solidaridad y a favor de los derechos humanos en Honduras. Pero antes vamos a escuchar la voz de Berta Cáceres. Esa es una parte de su discurso al recibir el premio Goldman en el año 2015. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Tenemos el honor de contar con la presencia vía Zoom de Laura Zúñiga Cáceres en Honduras. Laura es la tercera hija de Berta Cáceres, creció en el COPIN, en donde participó en los equipos de comunicación popular, específicamente en la radio La Voz Lenca. Debido a la situación de violencia contra los defensores y las defensoras, Laura vivió en Argentina desde el 2010 hasta el 2016, año en que ocurre el asesinato de su madre. En Argentina formó parte de colectivos juveniles y feministas y a partir del 2016 se ha dedicado junto a sus hermanos y hermano y sus hermanas y al COPIN a la búsqueda de justicia para Berta Cáceres y a la defensa del pueblo lenca. Aquí la entrevista con Laura Zúñiga, que grabamos antes del programa para presentar en esta emisión especial de Hecho en América. Laura Zúñiga Cáceres, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hecho en América. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo ahí para todas las que están pendientes.
Gracias. Aquí estamos reflexionando sobre los 5 años desde el asesinato, la siembra de Berta Cáceres. ¿Cómo va la defensa de la lucha que fue central en su vida de Río Hualcarque? ¿Qué ha logrado y cómo ha servido de inspiración la imagen de tu mamá en estos esfuerzos? Bueno, pues la imagen de mi mami ha inspirado de diversas formas. Yo creo que una de las cosas que nos ha inspirado es que es el liderazgo de las mujeres, cómo podemos asumir las luchas, cómo podemos liderar, digamos, estos procesos que implican rebelarse contra estas empresas, pero también implican aprender a soñar en conjunto, aprender, digamos, a romper con el patriarcado y el machismo que nos ha sacado de la... nos ha intentado sacar, digamos, de la vida pública, de la vida política. Hemos logrado que el río vaya fluyendo, hemos logrado también señalar a los culpables del asesinato de mi mami, pero todavía quedan muchos retos. Hoy estamos hablando de que la empresa DESA, que es la que montó la estructura criminal en contra de mi mami, en contra del pueblo Lenca, sigue sin tener repercusiones grandes sobre esas. Estamos hablando de que el Banco Centroamericano de Integración Económica sigue teniendo la concesión del río. Y esto significa que en cualquier momento pueden reactivar un proyecto que se ha demostrado de muerte. Entonces, bueno, ahí estamos pues construyendo memoria, también aprendiendo a construir memoria, inspirándonos y volviendo otra vez a nuestra ancestralidad de memoria. Y se ve muy claramente el legado en la lucha de sus hijas que siguen en sus pasos. Mencionaste el papel de la mujer y la importancia del papel de la mujer. ¿Por qué ha sido tan central? Fue algo muy destacado del trabajo de Berta Cáceres, esta manera de integrar el trabajo ambientalista, anticapitalista y feminista, algo que no se ve en todas partes. ¿Por qué esto es un eje central del trabajo hasta la fecha? Sí, yo creo que es que las mujeres a lo largo de la historia, sobre todo dentro de nuestra historia de pueblos indígenas, hemos sido las que hemos guardado las memorias de resistencia, hemos aprendido a tejer, conspirando incluso contra la violencia patriarcal, contra los poderes que han intentado pues también borrar nuestra identidad. Hemos sido las mujeres también las que hemos desafiado las formas incluso de pensar tradicionales porque seguimos, digamos, cuestionando la opresión y el poder en lo más profundo también, en las familias, en nuestro interior, en nuestros compañeros. Y yo creo que es repensar la vida, repensar la dignidad desde lo que está más externo hasta lo que tenemos interiorizado es bien importante. Y además que somos las mujeres las que nos estamos fajando, digamos, en los momentos más adversos, y eso yo creo que lo hemos visto con el liderazgo de mi mami, pero también de un montón de liderazgos de mujeres dentro de las comunidades y en Honduras. Sí, en contextos que van mucho más allá de esta lucha y que han surgido en todo Honduras en los últimos años, que nos lleva a la pregunta sobre el contexto hondureño en este momento, a 5 años del asesinato que sacudió al mundo y que llevó la atención al gobierno de Honduras y muchas críticas. En lo político, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno de Honduras sobre el asesinato y en términos de la búsqueda de la justicia? Sí, mire, estamos viviendo, yo creo, la consolidación del golpe de Estado del 2009, que fue un golpe que marcó una política de extracción, de militarización masiva, de persecución a los luchadores y luchadores y luchadoras y de impunidad. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese golpe de Estado.
Y esto lo hemos visto, digamos, que a 5 años todavía no hemos logrado la captura ni una investigación sobre las autorías intelectuales del asesinato de mi mano, o sea, de sus asesinos intelectuales, los que planificaron, los que pagaron, los que se beneficiaron con este asesinato, todavía no han sido juzgados. Hemos visto, digamos, también cómo la militarización masiva provoca asesinatos extrajudiciales. Por ejemplo, hace 3 semanas vimos el asesinato de Keila, una joven enfermera que fue asesinada por la policía en esta misma ciudad, donde hace 5 años vimos el asesinato de mi mamá. Y también vemos cómo sigue y se profundiza la estigmatización contra quienes defendemos la vida. O sea, sigue habiendo una narrativa de parte del Estado y de parte de los poderosos y de marcarnos como que estamos en contra del desarrollo, como que no sabemos, como que somos revoltos, y todo eso también pues impacta en nuestra seguridad, digamos. Entonces, vivimos la criminalización, pero también yo creo que hemos aprendido a luchar y vamos pues fortaleciendo también esa forma de lucha. Sí, otra vez en el informe anual, las organizaciones reportan que Honduras sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para las defensoras y los defensores, sobre todo de tierra y territorio. Otro factor que han mencionado mucho en el análisis y en la lucha desde el asesinato y antes, que mencionaba Berta Cáceres, es el modelo económico, lo que has descrito como el extractivismo, enfocado en la explotación de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales y, como hemos visto en este proyecto, también internacionales. ¿Cómo contribuyó este modelo al crimen y cómo ha evolucionado el modelo en el país? Bueno, hemos visto que en esta búsqueda de sacar de este país, digamos, todo lo que se pueda sacar, pues se le ha dado carta abierta a las empresas para que puedan entrar, digamos, y robarse de nuestros bienes. Y esto ha sido acompañado, digamos, con un Estado que presta las fuerzas armadas, las fuerzas que deberían de ser de seguridad, pero que son de peligro, en realidad, como la policía, como el ejército, para proteger, digamos, a estas empresas. Aparte de eso, y lo vimos en este proyecto, toda una lógica de corrupción pues hace que las leyes que podrían en algún punto hacer un freno sobre algunas cuestiones, aunque en realidad pues el golpe de Estado también generó una estructura jurídica para que se pueda explotar, pero bueno, todas algún tipo de garantía, pues con la corrupción también se va pues saltando, digamos. Entonces, este sistema, pues a eso, ¿no? Que nuestro país sea un lugar que tiene que dar todo, desde el agua, desde los minerales, hasta las personas, porque aquí, digamos, también el sistema de migración es otra forma de extractivismo, en donde las hondureñas y los hondureños somos, pues, cuerpos desechables, listos para trabajar por lo que sea, digamos, en otros países. Entonces son como varias consecuencias, digamos, que pues provocan, por ejemplo, grandes oleadas de migración y que también provocan que este sea un país bien difícil para poder hacer defensa de territorio. Ahora, hasta la fecha, hay 7 hombres condenados por el crimen como autores materiales, más bien como los gatilleros responsables del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, no hay autores intelectuales aún y quedan pendientes algunos factores para lograr la justicia. ¿Qué hace falta para lograr la justicia y qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, como usted decía, hay 7 personas condenadas, son personas vinculadas pues esto a los gatilleros, pero que nos dan como pautas como importantes para ver. Por ejemplo, una de las personas es un militar activo.
que fue un militar activo en el momento del asesinato de mi mami. ¿Qué tiene que ver el ejército de Honduras con el asesinato de mi mami, sabiendo que acá han habido asesinatos selectivos con el fin de eliminar la oposición y a los luchadores y luchadoras? También, digamos, hay personas que son que fueron trabajadores en su momento de la empresa Desarrollos Energéticos, que es la empresa de esa vinculada al asesinato de mi mami. ¿Dónde están los socios de esa empresa que fueron los interesados en los más interesados en hacer, digamos, o en frenar la lucha del pueblo lenca? Porque un trabajador está cumpliendo una función, pero ¿quiénes son los que garantizan el pago? ¿Quiénes son los que garantizan la logística? Y eso lo vimos también, digamos, en las comunicaciones que vimos. Entonces, falta la autoría intelectual, falta la verdad sobre este crimen, falta saber cómo el Estado de Honduras actuó no solo para no proteger a mi mami, sino para facilitar los medios que provocaron su asesinato. Hoy estamos en un juicio, que es un juicio de uno de los socios de la empresa DESA, el gerente general David Castillo, quien está siendo enjuiciado por asesinato también, y ya llevamos 2 años esperando a que se abra el debate oral y público. Todavía no lo hemos logrado. Ya son 2 años de pelear contra el sistema judicial para que por fin haya un debate público en el que la gente pueda ver las pruebas que hay. Hemos presentado 81 medios de pruebas en contra de esta persona, que es uno, digamos, de los grandes o de los socios de esta empresa. Pero aún falta, estamos hablando acá de que queremos que se investigue a una de las familias más ricas de Centroamérica y más poderosas. Entonces, nos cuesta, falta bastante, falta construcción de verdad, falta romper la impunidad y falta sobre todo que se cancele la concesión sobre el río Hualcarque. Ahí tienen una parte de la entrevista con Laura Zúñiga Cáceres y vamos a escuchar otra parte más adelante en el programa. Pero ahora vamos a los Estados Unidos, donde, como mencionamos antes, se presentó una iniciativa de ley para suspender la ayuda al gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras hasta cumplir una serie de condiciones. Vamos a presentar ahora a Annie Bird, que es una activista en derechos humanos. Ha trabajado con comunidades y movimientos sociales en Honduras y Guatemala por más de 25 años. Ayuda a las comunidades a promover acciones legales en cortes nacionales e internacionales y en el sistema interamericano, incidir en los organismos financieros multilaterales y en el Congreso de los Estados Unidos. Ella es exdirectora de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala, con sede en Washington, y actualmente colabora con el Programa de Derechos y Ecología del Centro para la Ecología Política. Annie, bienvenida al programa. Thank you. Gracias, gracias. Annie, antes vamos a ver un video corto de la respuesta de Juan Orlando Hernández a una serie de acusaciones que tiene esta iniciativa de ley. Vamos al video de Juan Orlando Hernández. Si el próximo gobierno de Honduras no continúa esta lucha, si no hay un líder con la voluntad de continuar esta batalla contra los narcotraficantes y los delincuentes, ¿será porque los narcos han descubierto la llave mágica que le da a los criminales beneficios extraordinarios, aun cuando ellos violaron la ley y el mandamiento bíblico contra el falso testimonio? Preguntémonos, ¿qué puede provocar que el próximo presidente o presidenta, quien quiera que sea, no continúe la lucha contra los narcos? Creo que lo sabemos. Eso es lo que pasaría como consecuencia natural si determinadas oficinas en Estados Unidos cometen el error
de premiar a los narcos que dan falso testimonio en lugar de aumentar sus penas. Si ese error ocurre, entonces la batalla unificada que hemos llevado conjuntamente con nuestros aliados contra el narcotráfico puede volverse insostenible, porque habrá una pérdida de confianza de que en este proceso contra el bien y el mal prevalece el mal. Pues ahí vemos un presidente de Honduras bastante enojado el mismo día, el día siguiente de la presentación de esta iniciativa de ley, acusando al gobierno de los Estados Unidos, prácticamente retando al gobierno de los Estados Unidos con retirar la cooperación en la guerra contra el narcotráfico por lo que él llama falso testimonios. Vamos a ver unas diapositivas, por favor, en la pantalla de lo que contiene esta ley. Esta ley tiene el título larguísimo, pero apto, que es Suspensión de elementos en materia de seguridad de los Estados Unidos al gobierno de Honduras hasta que la corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos ya no sean sistemáticas y los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia. Y tiene una lista de lo que ha pasado con documentado que dice desde el golpe de Estado militar en 2009, la República de Honduras sigue estando plagada de corrupción sistémica y violaciones de los derechos humanos, como se ejemplifica en A, la colusión generalizada entre funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y miembros del sector privado. B, el uso excesivo de la fuerza por miembros de la policía o fuerzas militares de Honduras, particularmente en el contexto de protestas de la sociedad civil. C, el fracaso del gobierno de Honduras al proteger los derechos, intereses y seguridad física de los pueblos indígenas en conflictos sobre tierra y recursos naturales, en contravención de sus obligaciones bajo la Constitución de Honduras y tratados internacionales, y de el fracaso del gobierno de Honduras en hacer cumplir el código laboral y en incurrir en varias violaciones de los derechos laborales. Annie, cuéntanos sobre la iniciativa y el objetivo en este momento de presentarla. Bueno, esta iniciativa de ley tiene una historia que empieza básicamente con la propuesta de ley Berta Cáceres en la Cámara Baja, la Casa de Representantes. O sea, a partir de la campaña para promover esta ley que suspende, que prohíbe el apoyo a las fuerzas de seguridad de Honduras, empezó a haber más interés en promover una ley parecida en el Senado. Entonces, los procedimientos en el Congreso son bastante complicados, pero para no entrar en detalles como por cambios que se prevenía ya a finales de 2019, se dio cuenta que era buen momento empezar a promover en el Senado este proyecto de ley. Entonces, varias activistas en distintas partes de Estados Unidos se movilizaron para exigir a Merkley, al senador Merkley, que por varias razones era un senador muy apto para presentarlo, o sea, pidiendo que presenta un contraparte de ley a la ley Berta Cáceres. Sí, los precedentes que mencionas, Annie, son muy importantes. Y de hecho, vamos a ver un videoclip muy breve del mismo senador Merkley en julio del año pasado, de 2020, que está interrogando al entonces secretario de Estado Mike Pompeo, ya con la ley Berta Cáceres en la Cámara Baja
y antes de presentarlo del Senado, expresando algunas de las preocupaciones y sobre todo la preocupación de la falta de respuesta a estas violaciones desde el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver el video. The State Department Human Rights Report talks about extrajudicial killings, torture, arbitrary arrests, detention, violence against indigenous Hondurans, violence against the LGBT communities. And in addition, we had in October a U.S. federal court find that the president, Juan Orlando Hernandez, was implicated as a co-conspirator in widespread drug trafficking and money laundering. Yes, sir. And there's huge reports of systemic corruption and human rights abuses. In the context of all of this, is it time to reevaluate our relationship, which has been quite cozy, with the president of Honduras? Senator, we're constantly demanding that the leadership in Honduras take these set of facts on board. We're well aware of what's taking place, and like in too many countries around the world, we've not had the effect that we desire. We're working on it. Hay un secretario de Estado bastante incómodo en este momento. Entonces, lo que vemos, Annie, es que sí, las preocupaciones existen desde hace mucho tiempo. Y entonces, como dice el mismo senador, que hay una necesidad de reevaluar la relación con el gobierno de Honduras, ¿cómo es que se decidió que eso era el momento para presentar esta iniciativa en el Senado? Sí, bueno, entonces, digamos, quiero enfatizar este punto que era iniciativa de activistas de derechos humanos de muchos lugares de Estados Unidos. O sea, no era liderado por una sola persona, eran desde muchos espacios y que básicamente coincidieron en el año pasado en un proceso muy extendido de la fue liderado por la oficina de Merkley, aunque el senador Merkley, aunque sí recibieron algunas opiniones de varias organizaciones. Entonces, así fue que fueron presentándose varias distintas versiones de la ley hasta que ya con el nuevo Congreso se presentó este año. Pero como digo, desde 2019, cuando empezaron a trabajar de forma muy enfocada para esta ley, desde las comunidades en muchos estados, se había identificado este año como el año para presentarlo por el cambio, o sea, porque se prevenía que iba a entrar un Congreso con más dispuesto a apoyar que saliera esta ley. Pues sí, parece que tuvo el apoyo del gobierno de Trump. El gobierno de Juan Orlando, que tuvo apoyo por el gobierno de Trump, hemos visto en ese periodo antes un proceso jurídico que le ha presionado bastante la condena de su hermano Tony Hernández por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, por el lado político, cierto nivel de apoyo tanto en la ayuda exterior como en otros sentidos, en gran parte condicionado al control de las fronteras, a las políticas antimigrantes de Trump. Como has hablado de esta iniciativa como un trabajo conjunto entre los congresistas que lo presentaron y la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos. Y eso ha sido el caso también en llevar la campaña para la justicia después del asesinato de Berta Cáceres. Está también con nosotros Lisa Beneklassen.
Ella es feminista transnacional con una larga trayectoria en la educación popular feminista en Centroamérica y también en otras regiones del mundo, estratega y consultora en construcción de movimientos, que ha publicado sobre cuestiones de análisis de poder. También es la fundadora y exdirectora ejecutiva de JAS, Asociadas por lo Justo. Ella ha trabajado mucho en las campañas internacionales para la justicia en el caso de Berta Cáceres. Lisa, ¿qué nos puede contar del papel de la solidaridad internacional y de la solidaridad en los Estados Unidos? ¿Y por qué se concentró en el caso de Berta? Cuando, bueno, lamentablemente sabemos que son muchos asesinatos de defensores de derechos humanos, de defensores. Sin embargo, hemos visto una campaña muy fuerte en precisamente en el caso de Berta Cáceres. Bueno, hola Laura y saludos a todos. Hola Ani. Como señaló Ani un poco, siempre ha sido una larga historia de solidaridad organizado por distintos sectores en los Estados Unidos, siempre en solidaridad con los pueblos y el trabajo de derechos humanos y justicia en Centroamérica. Pero Berta, la vida de Berta, el trabajo de Berta, aglutinó a muchos distintos esfuerzos alrededor de su lucha. Yo creo que tenía que ver mucho con su inspiración, su ética política. Era internacionalista, como dijo su hija Laura, que siempre como internacionalista veía la lucha de defensa contra defensa del río, de los derechos del pueblo lenca, como una lucha global de nuestra, digamos, una lucha nuestra de todos y de todas. Y en la construcción de su lucha tenía una capacidad genial de crear relaciones fuertes, políticas, de amistad entre muchas organizaciones, tanto feministas como ambientales, y personas, individuos con mucha influencia. Entonces, con la muerte de Berta, se movilizó de tantos lados, por tantos lugares, en un momento que fue realmente en 2016 y 2017, fue increíble para mí que una persona que ha trabajado con muchas organizaciones en la solidaridad, siempre con Berta, con Copín, con grupos en Honduras, fue increíble ver la convergencia y la capacidad de influencia que tuvimos en ese momento, tanto en las Naciones Unidas y tanto con, digamos, con la posibilidad de influir realmente los bancos que habían invertido en el proyecto, etc. Pero en ese sentido, ella, en el momento en donde vivimos, cuando estamos viendo las crisis de salud, de económicos, crisis climático, ahora estamos viendo que la visión de Berta, la conexión entre esas distintas luchas en la solidaridad alrededor de una nueva visión de cuidado entre nosotras y nosotros y también con la planeta, fue algo, reciente, digamos, una pionera en ese sentido. Sí. Y la iniciativa tiene también el aspecto de que es de alguna manera un desafío a lo que ha sido la política estadounidense previamente a este momento hacia Honduras.
En el sentido de que hemos visto muchos momentos en donde el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado a gobiernos represivos en Honduras. Vamos a un video otra vez con Laura Zúñiga, en donde está hablando precisamente del papel de los Estados Unidos. Dijiste que hay entre los condenados, hay dos personas que han tenido entrenamiento con los militares de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido y qué es el papel de los Estados Unidos en este crimen y en la situación de impunidad que sigue y este clima de hostilidad hacia defensores y defensoras que sigue en Honduras hoy? Pues fíjese que uno de los militares activos fue entrenado en Estados Unidos, tuvo esa formación. También la persona que actualmente está siendo enjuiciada fue entrenado en la West Point, tuvo entrenamiento de inteligencia, que fue la que usó para ver, digamos, y analizar los movimientos de mi mami, que también utilizó su formación militar para intimidarla. Y esa es una parte, cómo es que se está formando a personas para que atenten contra la vida de los defensores y defensoras de la tierra. Y esto no es un caso aislado. Hemos visto cómo el ejército asesinó incluso al compañero Tomás García, y sabemos que los Estados Unidos da un apoyo importante en formación y económico hacia este hasta este sector, que es el mismo que propició el golpe de Estado, que se ha beneficiado económicamente con cuotas de poder en este tiempo. Y además, los Estados Unidos, yo creo que ha apoyado a un gobierno que pues surge y le vinculado a asesinatos de personas. En el 2017 muchas personas fueron asesinadas o agredidas físicamente por hacer oposición a este régimen, y todavía está siendo apoyada. Entonces, bueno, es importante también, yo creo, cuestionar los financiamientos que da Estados Unidos a gobiernos como el gobierno hondureño, que es un gobierno altamente corrupto, vinculado con el crimen, y además que participa en la violencia contra quienes estamos defendiendo la tierra, la vida de la humanidad. Otra vez la voz de Laura Zúñiga Cáceres desde Honduras, hablando de los vínculos entre el gobierno de los Estados Unidos y las violaciones a los derechos humanos que se está viviendo hasta la fecha en Honduras. Ahora tenemos unos mensajes de la gente que nos escucha aquí en Hecho en América, de Emilio Jaramillo. Dice, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Blanca Morales. Todo mi respeto y admiración por la lucha ambiental con amor y pasión por la vida de su mamá Berta Cáceres. Todo mi apoyo y respaldo. Y de Socorro Venegas, gracias a Berta Cáceres por abrirnos los ojos, no solo por el medio ambiente, sino por la hipocresía de los Estados Unidos. Solo destruyen nuestras comunidades. La lucha ambiental por la vida de los pueblos, derecho a un buen vivir sin violencia, no extracción de recursos naturales por el mercado rapaz, y ya basta la lucha, es por un desarrollo ecológico ya. Ahí los comentarios. Ahora, Annie, con esta situación de una historia de vínculos en la ley actual, están pidiendo de qué tipo de ayuda y cómo es. Logros sustantivos, no recuerdo exacto el lenguaje exacto, pero básicamente logros importantes en la persecución penal de varios casos ejemplares en Honduras, entre ellos en el asesinato de Berta Cáceres, pero también para la no criminalización de los defensores de agua de
Río Guacarque para la investigación de los 4 garífunas desaparecidos por fuerzas de seguridad del Estado el año pasado, también por los asesinatos, los más de 100 asesinatos de defensores de tierra en el Bajo Aguán, y otros casos así, los asesinatos en el marco de por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas en contra de la fraude electoral. Entonces, y también declara sanciones hacia ciertas personas, principalmente el presidente de Honduras. Entonces, contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Eso debido a la clara evidencia de que participa en actividades de narcotráfico que se ha presentado los fiscales de Nueva York, así como asesinatos relacionados con el narcotráfico. Entonces, aunque, claro, en estas declaraciones en Nueva York, su nombre sale con un número, con una designación de un número, está claro, de quiénes están refiriendo los fiscales. Sí, ya son varios casos allá en la Corte Distrital de Nueva York, no solo de Tony Hernández, que ya está condenado, sino también del Tigre Bonilla, el ex jefe de la policía, y otros relacionados. No se puede dejar de ver con cierta ironía el discurso ayer de Juan Orlando Hernández en el Congreso de Honduras, amenazando con retirar el apoyo a la lucha contra el narcotráfico en este contexto en que él mismo está acusado con bastante evidencia, por lo que se dice desde la corte, de narcotráfico. Lisa, quería preguntarte en este mismo sentido que has trabajado en este tipo de campañas, con una iniciativa de ley así, con la participación de la sociedad civil, con la amenaza o la posibilidad de suspender la ayuda a las fuerzas de seguridad en Honduras, ¿hay antecedentes, hay posibilidades de influir en el gobierno de Honduras, un gobierno que ya ha mostrado rasgos autoritarios? Sí, lo hemos visto en el pasado. Creo que, como dijo Annie, que estamos en un momento y los grupos de solidaridad como han esperado hasta ese momento político en donde es un momento político maduro, en donde hay una movilización por muchas partes de los Estados Unidos para dar la presión necesaria para avanzar con esa ley. Y creo que hay una conexión que se está tejiendo de nuevo ahora alrededor de antirracismo, alrededor de la cuestión de refugiados y de inmigración, y con esa presión tras las fronteras, creo que es posible crear las consecuencias, subir los costos a los gobiernos de no actuar. Creo que el tener la posibilidad de quitar fondos, quitar asistencia, podía provocar un rompimiento en los distintos fuerzas de poder en Honduras de que da más posibilidad de ver un cambio. Y creo que realmente este año es clave en ese momento en donde
la presión tanto de afuera. Y en ese sentido, los grupos de solidaridad, estoy esperando que podemos tejer más conexiones con las movilizaciones que está viendo en los Estados Unidos, que son alrededor de antimilitarismo, de quitar fondos del Pentagón, etcétera, de vincularlo con la lucha allí de apoyo de justicia en Honduras. Entonces, sí, lo hemos visto en el pasado y ha cambiado la situación. Lo hemos visto en los 80, en algunos momentos, en donde ese tipo de presión y acción creó posibilidades de cambio. Entonces, yo creo que seguir con esa idea de cómo subir los costos para el gobierno de Honduras de mantener la situación como es, desde la solidaridad, desde la presión, creo que es clave. Tú que has estudiado relaciones de poder, análisis de poder en estas situaciones, entonces estás viendo un momento político propicio para esto, tanto por el crecimiento de movimientos afines en los Estados Unidos como por una resistencia que ha sido constante en Honduras y que ahora se presenta esta posibilidad de alguna manera, y no solo a través de la ley, empezar a unir estos esfuerzos. Annie, regresando a la ley, porque en parte esto depende en si se puede realmente suspender los fondos. Se ve que el gobierno de Honduras está preocupado, por lo menos de esto y de la posibilidad de que se suspendan, y también por el mensaje que da esta ley al público hondureño, al público internacional. ¿Qué posibilidades tiene de aprobación en el Congreso y cuáles son los otros impactos fuera de lo que es formalmente la aprobación? Sí, bueno, es difícil, es una pregunta no tan fácil contestar, digamos, porque, al decir que pasa a formar una ley, hay varias formas en que eso pudiera pasar. O sea, una forma es que básicamente la misma redacción como está sale como una ley, propio. Y todo eso. Otras formas que ocurren a veces son que lo ponen como conexo o anexo a otras leyes más grandes, como las leyes de asignación anual. Y eso es una forma de ponerlo cuando no hay suficiente apoyo para pasar la ley de forma integral. Entonces, tenemos que ver, tienen algunos, los que presentaron la ley son senadores principalmente, o sea, solo demócratas, pero de mucho poder dentro del Senado. Y ojalá eso, la participación de los funcionarios en actos ilícitos que pueden, apoyar esta ley. Entonces, mucho depende del nivel de presión social que se hace, del trabajo de poner a luz las violaciones que hay, hacer de conocimiento público el nivel de criminalidad dentro del estado de Honduras es lo que va a influir mucho, creo yo. Y otro elemento de la ley que se me olvidó mencionar cuando preguntaste antes, uh-huh, es que suspende, no permite al,
al representante de Estados Unidos ante los bancos multilaterales a aprobar préstamos que pueden beneficiar a las fuerzas de seguridad. Eso es un punto importante, aunque a nadie le ocurriría que el Banco Mundial o el BID pueden estar financiando fuerzas de seguridad, pero en realidad, por ejemplo, ahora hay un préstamo muy grande del Banco Mundial, para que pareciera de ser de actividades agrícolas, pero en realidad sería canalizado a través de un nuevo comando del ejército que crearon para promover acciones agrícolas, actividades agrícolas. Y eso es, claro, un retroceso terrible hacia la militarización de la administración pública. Entonces, eso es un elemento muy importante también de esta propuesta de ley. En este sentido, se ve que sí es una iniciativa bastante comprensiva para abarcar las fuentes de financiamiento que apoyan al gobierno de Juan Orlando Hernández. Lisa, el movimiento feminista internacional ha apoyado no solo en el caso de Berta Cáceres, hablaste de la importancia de su trabajo en promover este movimiento a nivel mundial y la manera de comprender los vínculos entre luchas, que siempre fue una parte de su trabajo. ¿De qué manera ha seguido el movimiento internacional feminista apoyando a lo que son las luchas de COPIN, de las mujeres en Honduras que nos contaba Laura? Creo que hay una parte del movimiento feminista internacional que está más y más dirigiéndose, vinculándose con luchas indígenas y el movimiento que está más y más global indígena y con luchas ambientalistas. Entonces creo que en ese momento hay más en esa búsqueda de distintos momentos y puntos de influir, que hay unas alianzas entre grupos en Honduras, en la región, que están trabajando todo la tema de defensoras y la violencia contra defensoras, y aliados en, por ejemplo, Holanda, donde otra vez el rol del banco, el rol del Estado holandés ha apoyado en distintos momentos. Entonces, por eso doy ese ejemplo como una, poco a poco, que tiene la capacidad de movilizar. Entiendo que en ese momento, por ejemplo, Jazz con otras organizaciones ha investigado cómo movilizar esas relaciones más dirigidas a los inversionistas privados. Y en ese sentido, la ley en los Estados Unidos y la decisión intervenir, para decirlo así, directamente en las inversiones del Banco Centroamericano, tendría una influencia, una resonancia un poco más largo y nos daría más elementos de frenar y cuestionar las inversionistas privadas que están detrás de muchos de esos proyectos. Por ejemplo, cada caso que habló Annie, lo que pasó con los garífunos, la bajo aguán, detrás de todo eso son grandes proyectos que tienen inversión privada.
tenemos que también dirigir los esfuerzos no solamente a gobiernos, pero al enlace entre los gobiernos y los actores privados, que muchas veces son más sensibles a la influencia o el costo público que ese trabajo implica. Entonces, creo que estamos en un momento, tanto con el trabajo que feministas están haciendo más y más alrededor de la cuestión de justicia climática y la agenda ambientalista que está ganando mucho esfuerzo y energía con el movimiento feminista internacional, como el cambiar el enfoque en ese sentido, las posibilidades para regenerizar, para decirlo así, la solidaridad alrededor de Berta y la justicia está presente en ese momento. Después, en unos, la hija de Berta, Bertita Zúñiga Cáceres, nos va a contar de algunas actividades en donde puede participar la comunidad internacional. Pero antes de ir con Bertita, esta cuestión del financiamiento que viene de organismos multilaterales y de inversiones privadas nos lleva a lo que parece una paradoja en este momento, porque se presenta una ley de suspensión de ayuda a Honduras casi al mismo tiempo que se ha presentado un plan Biden para la ayuda a Centroamérica, que hablamos de esto en el programa la semana pasada, y que promete 4,000 millones de dólares de ayuda exterior a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, pues una buena parte de esto precisamente a Honduras, sino todo a través del gobierno. Sin embargo, pues en muchos sentidos apoyando, ¿no? Pues las instituciones de un Estado que está seriamente cuestionado en esta iniciativa de ley. Annie, ¿qué contradicciones ves allá y cómo crees que se tiene que resolver en el gobierno de los Estados Unidos? Este es un punto muy importante, o sea, central en esta problemática, porque bien como dice Laura, dice Lisa, es la inversión privada de bancos transnacionales, o sea, de bancos que promueven la inversión internacional y también inversión directa de empresas transnacionales como de minería y otros, que es la leña para, o sea, que incentiva y promueve este tipo de violencia como lo que ocurrió con Berta y su asesinato es un claro ejemplo de eso, de cómo una empresa financiada 100% por fondos extranjeros, o sea, o casi 100% por fondos extranjeros, entró a contratar a sicarios, encargar asesinatos, no solo el de Berta, pero otros, así como influenciar a las fuerzas de seguridad pública, y al final contratar a un escuadrón de muerte, usando como intermediario a un capitán del ejército activo, para asesinar a Berta. Entonces, hay muchos casos parecidos, o sea, donde la inversión internacional es directamente responsable. Entonces, con el plan Biden, donde ya han firmado, como por ejemplo, un convenio de invertir 1,000 millones de dólares al sector privado
en Honduras, que ya fue firmado en enero, es tirar gasolina a un fuego, es preparar las condiciones para un desastre. Y realmente no veo posibilidades para controlar la violencia. Los sistemas de justicia no son capaces en este momento de hacerlo. Tampoco los mecanismos de queja de los bancos no hacen la supervisión necesaria para que no invierten en proyectos que impulsan la violencia. Entonces, realmente es una contradicción, y si realmente el gobierno de Biden está comprometido con frenar la violencia, tiene que frenar la inversión privada en Honduras. ¿Y cómo se puede frenar la inversión privada? O sea, no financiar, o sea, votar en contra de los préstamos para, o sea, el mecanismo principal de sus inversiones en Honduras, convenio de entendimiento para la inversión de $1,000,000,000 en el sector privado en Honduras, es por medio del nuevo Banco de Desarrollo que se creó el año pasado, antepasado, que era un banco existente de Estados Unidos, OPIC, que lo pasó al USAID, pero no pueden proceder a invertir. O sea, por ejemplo, la hidroeléctrica Gilamito, que ya ha provocado asesinatos, criminalización falsa, o sea, gente que han tenido que huir para Estados Unidos para evitar su asesinato o su encarcelamiento falso. O sea, aprobaron el préstamo hace poco. En el BID y en el nuevo DFC, que es este nuevo banco de desarrollo que impulsaron para canalizar estos $1,000,000,000 de dólares que comprometieron con el sector privado en Honduras. Entonces, y seguramente hay muchos proyectos más que Gilamito, pero eso es un claro ejemplo de un proyecto que ya está impulsando violencia. Y entonces, y aún bajo el gobierno de Biden, todavía no tenemos ninguna señal que van a frenar este financiamiento. En el plan que discutimos en el programa la semana pasada, pues todo lo contrario, no hay muestras de que hay una conciencia de que este tipo de apoyo de financiamientos pudieran tener un impacto negativo en lo que se dicen que son algunos de los ejes de la política exterior de Joe Biden, que es la anticorrupción, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de las personas migrantes y su derecho a vivir una vida digna en sus lugares de origen, y una serie de principios más. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona este programa de apoyo a Centroamérica. Y lo que habíamos visto la vez pasada, que tiene que ver con que se repitan o no algunos errores del pasado que incluso han llevado a la crisis, porque hay una crisis política profunda en este momento en Honduras. Una crisis en donde los movimientos sociales están en medio, están muy vulnerables, están enfrentando ahora no solo la violencia del gobierno y del crimen organizado, sino los impactos de las tormentas tropicales, de la pandemia y de una pobreza y una crisis económica que se profundiza.
en este momento, recordar la lucha de Berta Cáceres es sumamente importante para Honduras, para los ánimos, para la inspiración que nos dejó, que nos deja todavía con su presencia en los movimientos sociales, y también para recordarnos a nivel mundial que estamos todos interconectados, interconectadas, y que estos esfuerzos de solidaridad tienen un impacto muy grande, y sobre todo viniendo de los Estados Unidos, que tiene la responsabilidad no solo histórico, sino también actual, de muchos de los problemas que se están viviendo en Honduras. Voy a ver ahora porque no sabemos si hemos podido resolver los problemas técnicos con el envío del video de Berta Zúñiga. Ah, parece que sí, vamos a darle unos minutos más porque están haciendo una conversión del video para poder presentarlo en el programa. Y por lo pronto vamos a ir a otra parte de la entrevista con Laura Zúñiga. Laura, son 5 años y reflexionando ya más en lo personal, pues evidentemente es una gran pérdida, aunque ustedes hablan y con mucha razón de la presencia todavía de Berta Cáceres en la lucha y en sus vidas. ¿Qué te ha sostenido y qué te sostiene para seguir en esta lucha? Pues fíjese que una de las cosas son lo que nos enseñó mi mami, digamos. Para mí lo más importante es rebelarse, digamos, ante la muerte. Es la rebeldía, es no aceptar que no, la violencia nos tiene que inmovilizar o el miedo nos va a sacar, digamos, de la convicción de que es necesaria la justicia para este país. Después la otra cosa que nos mueve, pues, es el amor hacia nuestra madre. Es la tremenda indignación y el tremendo dolor que nos dio este caso y la necesidad de no repetición, que en este país es difícil porque enfrentarse, digamos, día con día a que sea asesinada otra mujer, a que la policía tiene que ver con eso, pues nos llena de indignación. Yo creo que el asesinato de Keila, que era una muchacha menor que yo, que estaba a punto de graduarse y que fue asesinada por la policía, nos remueve otra vez esa indignación, esa rabia también que nos da ver sometidos nuestros cuerpos a la violencia, y es lo que queremos desmontar. Entonces eso es lo que nos mueve, desmontar el sistema de muerte que vivimos hoy en este país. La rebeldía ante la muerte y el amor de la madre. Dos factores muy importantes, sobre todo en la lucha de estas mujeres luchadoras, hijas de Berta Cáceres, pero también en la lucha de muchas mujeres luchadoras que se acuerdan de las ancestras, que se acuerdan de todas las presiones, pero también de la solidaridad que estamos viendo. Leo, no sé si ya vamos a poder poner el último video o cómo vamos. Bueno, pues ahí está. Hemos tenido participaciones de la audiencia. Por favor, si están escuchando allá, dejan sus comentarios. Nos interesa mucho. Todas las semanas salimos aquí en Hecho en América a las 8 de la hora México, de la hora Centroamérica, y como hemos platicado, estamos siguiendo muy de cerca la situación en Centroamérica y la situación de la migración, uniendo estas situaciones, las crisis de la región, con los cambios que estamos viendo en los Estados Unidos. Hay nuevas oportunidades, hay nuevos riesgos, hay expectativas, por cierto, que de y esto va a seguir siendo un tema aquí en Hecho en América. Ahora con ustedes tenemos la otra hija de Berta Cáceres,
Ese es el mensaje que nos manda Berta Zúñiga Cáceres. Ella es la coordinadora general de COPIN. Bueno, muy buenas noches, compañeras. Un gusto para nosotras estar en este programa Hecho en América. Y bueno, esperamos poder también informar y compartir con todas ustedes. Bueno, a 5 años de la siembra de Berta Cáceres, ¿cómo se ha continuado su lucha? Bueno, decir que la lucha de Berta Cáceres ha continuado por el compromiso de las diversas comunidades que han reafirmado su voluntad de seguir defendiendo los bienes comunes de la naturaleza, de seguir denunciando los proyectos extractivos que han invadido los territorios del pueblo lenca, pero también la lucha que existe en Honduras de manera generalizada frente a todas las problemáticas que pues nos acontecen. Tanto, ¿verdad?, la situación del empobrecimiento, la militarización de la sociedad, el combate al autoritarismo y a los procesos impositivos, como también pues lo que compete a los crímenes contra las mujeres y romper el pacto de impunidad, construir la articulación social también para pues vivir en un país más democrático donde las voces del pueblo de Honduras sean escuchadas, sean respetadas sus voluntades y bueno, donde pues nos sintamos en la libertad, en la posibilidad también de expresar nuestras opiniones. Decir que bueno, para el pueblo lenca por supuesto fue un momento de quiebre y bastante fuerte. Pero por eso decimos que Berta se ha multiplicado, porque las comunidades continúan en ese proceso, bueno, con sus obstáculos, con sus problemas, enfrentando todos los desafíos del cotidiano y tratando de encauzar y en ese sentido todo ese proyecto emancipatorio que construyó la compañera Berta Cáceres y que se continúa pues materializando, como por ejemplo las radios comunitarias, que son una herramienta que multiplica las voces de las comunidades, una herramienta formativa que lleva también pues el análisis, el pensamiento, el debate, las ideas, las informaciones y sobre todo en estos momentos de pandemia. Bueno, decir que para el COPIN algo que ha sido muy importante ha sido pues llevar todos esos otros procesos que son parte de la causa y que no tienen que ver directamente con el asesinato como tal, sino que tratan de mostrar, por ejemplo, la corrupción en torno al otorgamiento de estas concesiones como la del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y decir que ese no es un patrón exclusivo de este proyecto, sino que es un patrón generalizado de los proyectos extractivos en nuestro país. También el poder denunciar a las entidades financieras que se involucran con empresas corruptas y violadoras a derechos fundamentales de los pueblos, como por ejemplo los bancos europeos que nosotras hemos venido denunciando y que participaron de la financiación del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Lamentablemente tampoco esa es una excepción, sino que se repiten muchas oportunidades en el contexto de Honduras. Entonces eso es parte pues, de la continuidad de esa lucha en defensa del territorio que comenzó la compañera Berta Cáceres y que hoy está vigente en el día a día del pueblo lenca y del pueblo hondureño. ¿Cuáles son los logros y ejes principales de la lucha del COPIN? Bueno, el COPIN durante todo su proceso histórico ha ido debatiendo poco a poco las líneas estratégicas de su lucha y entre ellas ha definido, bueno, en primer lugar, la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza, que implican el reconocimiento por parte del Estado de las tierras de las comunidades indígenas y que usualmente son la raíz de muchos de los conflictos ambientales. Lamentablemente hoy, y a pesar de las luchas históricas que han hecho los pueblos indígenas, el Estado no reconoce legalmente en su mayoría la posesión de la tierra de comunidades indígenas. Por ejemplo, eso pasa en el caso de el Río Blanco, la comunidad donde se quiso construir este proyecto y que hoy también está luchando por la recuperación de la tierra de esa comunidad. Además, está obviamente las denuncias a proyectos extractivos, todo el componente de la defensa del territorio ambiental está también pues la promoción y la defensa de la cultura lenca y de su identidad, ya que
pues nuestra región, ¿verdad? Sin esa identidad, sin esa cultura, pues prácticamente no existiría la lucha. Nosotras defendemos este territorio porque nos entendemos que podemos tener unas relaciones más colectivas entre compañeros y compañeras, entre comunidades, que finalmente nadie es dueño de la tierra, porque como bien lo dicen los viejitos, cuando una se muere, pues la tierra no se la va a llevar al ataúd, esa queda, ¿verdad?, para las futuras generaciones. Y es un poco la filosofía desarrollada por el pueblo lenque y por casi todos los pueblos indígenas en el mundo. También pues eso se trabaja con las comunidades, se enseña a las futuras generaciones, como por ejemplo a jóvenes, niñas y niños, para que bueno, también aprendan y no olviden la memoria de todas las luchas y nuestra identidad. Bueno, por otra parte está la comunicación popular y alternativa, por eso el COPIN ha logrado desarrollar sus radios comunitarias, desarrollar pues, sus propios programas de comunicación que rompen la verticalidad con la que muchas veces está construida esta. Se hace popular desde la cosmovisión, desde la sintaxis, desde, bueno, desde las palabras también de nuestro pueblo y de reivindicar esa sabiduría ancestral que vive en los pueblos. Bueno, también está el tema de la salud, que es muy importante y hemos hecho algunos esfuerzos, sobre todo en estas épocas de pandemia, de reivindicar los conocimientos ancestrales de las plantas medicinales, que muchas veces las portadoras de estos conocimientos son las mujeres o ancianos y ancianas. Entonces, de reivindicarlo a través de escuelas de formación populares donde se multiplican los conocimientos sobre el tema de la salud. La educación, ¿verdad? Y la pelea principalmente está en la construcción de escuelas, en el otorgamiento de maestros y maestras con formación también especializada en la cultura lenca para que no vayan a discriminar o a negar esos mismos conocimientos. Está también el trabajo antipatriarcal, que es uno de los trabajos más importantes del COPIN y que tiene que ver con seguir dándole participación política a las mujeres, con combatir la violencia interna que existe dentro de las comunidades y, por supuesto, de señalar esas violencias externas que vienen desde estructuras del Estado, que vienen desde también estructuras represivas, empresariales, gubernamentales. Entonces, esa lucha, ¿verdad?, es una lucha bastante fuerte y que, en la que se visibilizan las violencias y los crímenes hacia las mujeres por parte de diversos actores. Y bueno, que este es un eje que va a contribuir sin duda alguna a la emancipación del pueblo lenca en general. Bueno, estos son algunos de los ejes de trabajo del COPIN. Hacemos muchas otras cosas más que son parte de esta lucha, pero digamos como algunos de los principales rescataría esos. Sobre la actualización del caso de Berta Cáceres, ¿cómo va la demanda de justicia? Bueno, decir que pues ese proceso va bastante lento y que nos enfrentamos al muro principal, que es la no voluntad del Estado de Honduras de enjuiciar y sancionar a los responsables, tomadores de decisiones, los máximos responsables en este crimen. Hemos tenido la posibilidad de conocer sus nombres y de conocer informaciones que normalmente pues en casos emblemáticos o en crímenes de alto impacto no se encuentran. Aquí hemos tenido esa posibilidad, sin embargo, el Estado de Honduras ha hecho cualquier cosa por evadir esa acción y de seguir demorando el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Nosotras creemos que a 5 años pues, no existe una excusa razonable que el Estado pueda dar alegando, por ejemplo, que está haciendo diligencias investigativas. Eso ya no lo creemos y no es así. Se trata, ¿verdad?, de que hay un pacto de impunidad, hay un pacto de corrupción, porque pues esta familia, es la familia que se vio involucrada en este crimen, parte de esta familia, Atala Zabla, pues forman parte de un grupo de poder que tiene una impunidad especial ha pactado con este gobierno, que ha sido parte de la política golpista, que respalda a este gobierno autoritario, represivo, violador de derechos humanos y por tanto entonces ese es el sacrificio que no quiere hacerse.
Bueno, hemos emprendido fuera de esto, que es lo fundamental también, un proceso legal que sí es una victoria para el COPIN contra el señor David Castillo, que era el presidente de la empresa de esa y que fue pues un instigador en particular, ¿verdad? Mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos que él está siendo protegido por esta familia que pagan sus abogados, no solo en Honduras, sino que también fuera de Honduras, y que tiene, ¿verdad?, todo ese respaldo económico porque la información que maneja es muy importante. Y bueno, hasta ahora ha sido una de las batallas más duras que nos ha tocado dar. Decir que, bueno, en el caso del señor David Castillo, actualmente se ha logrado, luego de muchas demoras y de 3 años de estar en suspenso este juicio, se ha logrado realizar por fin la audiencia a proposición de pruebas y esperamos que en este año y seguramente muy pronto pues se desarrolle el juicio a su persona. Bueno, de parte nuestra, la propuesta que se tiene es de también llevar pruebas de diferentes tipos que ilustren y caractericen el contexto de ataques y de persecución que vivió Berta Cáceres previamente, ya que para nosotras es imposible que se entienda el crimen de Berta Cáceres si no se entiende ese contexto de ataque, ya que no solo no David Castillo no solamente participó en la coordinación del crimen en la noche del 2 de marzo y madrugada del 3 de marzo, sino que también participó de una tentativa previa en febrero e hizo toda la labor de inteligencia cometer este hecho, ¿verdad? Entonces, ese es un planteamiento que nosotras tenemos de también resaltar la condición de mujer, que es una característica particular de este crimen, ya que ella vivía una persecución, un hostigamiento especial por ser una mujer lideresa de un pueblo indígena. Entonces, eso también se está tratando de introducir en este juicio. Bueno, esperamos que eso sea escuchado también por parte del tribunal. En el marco del quinto aniversario, ¿qué planes hay y cómo puede participar la gente solidaria a nivel internacional? Bueno, para este quinto aniversario, nosotras tenemos preparado un acto conmemorativo aquí en La Esperanza de Intibucá. Y bueno, con algunas limitaciones por el tema de la pandemia. Sin embargo, bueno, a nivel internacional se ha lanzado una acción para presionar al Estado de Honduras por el no procesamiento a 5 años del horroroso crimen a mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, que bueno, estará circulando desde el día 1 de marzo. También se está haciendo pues una convocatoria ese día, el mero 2 de marzo, para participar de un tuitazo que ponga de nuevo sobre los ojos del mundo el que los pueblos no han olvidado este crimen y bueno, el deber que queda todavía con la búsqueda de justicia. Decir que también habrán otra diversidad de actividades para recordar el nacimiento de Berta Cáceres el 4 de marzo, ya que ella fue asesinada 2 días antes de su cumpleaños. Y bueno, también el COPIN participa de las acciones que reivindican el 8 de marzo los derechos de las mujeres, la condena al acoso, a la violencia, a los crímenes y a los femicidios en particular. Y bueno, también participamos de eso. Y bueno, también hay mucha más información en las páginas del COPIN, que estará haciendo diversas convocatorias, actividades artísticas, culturales, políticas, para tener presente durante todo este mes de marzo la memoria de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres. Ahí está el mensaje de Berta Zúñiga Cáceres. Ella es activista social del pueblo lenca, hija de Berta Cáceres. Y como ella dice, hay más información en la página de COPINH, COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ya hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer mucho a distancia a Laura Zúñiga Cáceres, a Berta Zúñiga Cáceres y también aquí con nosotros a Annie Bird y a Lisa Beneklassen. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la audiencia. Regresamos la semana que entra en Hecho en América.